estaba trotando en lo que es una de las arterias, por el costado, ¿no es cierto?, de la vanguina. Lamentablemente, produciendo ahí el deceso de esta persona, la cual se encontraba haciendo actividad física, bueno, lamentablemente tenemos que dar esta noticia que la mujer ha dejado de existir acá en el lugar. Un Chevrolet Meriva, conducido por una joven de 35 años, chocó contra un Toyota conducido por otra mujer que trasladaba a dos niños e impactó contra un poste. Atropelló a una joven que murió en el acto. En la zona de Intercountries no hay veredas para circular de a pie. Es una arteria que comunica en los country y a esta hora, un día feriado, se encuentra gente realizando actividad física y hay movimiento, ¿no es cierto?, de vehículos. ¿La colisión se produce justo en un cruce? Sí, se produce justo en un cruce, en una intersección. Y le vuelvo a repetir, a raíz del impacto, uno de los vehículos se desplaza y da con la humanidad de la señora, la cual deja de asistir porque al caer, aparentemente, pega con la cabeza en el asfalto. La mujer que falleció, ¿qué edad tiene y de dónde es? Aparentemente sería de acá de la zona y tendría entre 35 y 40 años.